Hola, soy Cristian Burgos y soy seminarista de la diócesis de Sicuani. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Color favorito? Azul. ¿Deporte favorito? Fútbol. ¿Hincha de equipo? El mejor del Perú, Alianza Lima. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Bailar o cantar? Creo que ambos, aunque bailar hace mucho tiempo que no lo hago, creo. ¿Letras o números? Letras. ¿Animal preferido? El perro. De niño, ¿qué dibujo animado te gustaba más? Los supercampeones. ¿Santo de devoción? Dos, San José y San Antonio de Padua. ¿Cita bíblica preferida? Está difícil. Mateo 4, de 18 en adelante, ¿no? Dice que Pedro estaba en la barca pescando o queriendo pescar, ¿no? Y pasa Jesús por ahí y le dice: ven y sígueme que yo los haré pescador de hombres, ¿no? Así que creo que esa palabra también ha sido para mí. Señor, me has mirado a los ojos. ¿Cómo sentiste el llamado? A través de una Eucaristía. ¿Cuál fue tu respuesta? Bueno, al principio obviamente me negué, ¿no? Ya después he ido haciendo mi proceso. ¿Cómo toma tu familia la decisión? Difícil, ¿eh? Difícil. Bueno, un poco al principio no tan de acuerdo, pero han ido haciendo su proceso a lo largo de estos años y están felices. ¿Qué significa para ti la vocación? Llamado, servicio, estar atento a las necesidades de los otros, pero sobre todo vivir con Dios. ¿Qué es lo primero que vas a hacer después de la ordenación? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pregunta difícil. Puedo salir en procesión. dar la bendición a mis papás. Bueno, primero partiendo desde mi vida, ¿no? Del testimonio de vida, ¿no? Eso creo que es fundamental, ¿no? Estar convencido yo de mi propia vocación, creo que puede convencer a otros. Y otra cosa que le diría para convencerlo es que no tenga miedo, que se arriesgue a esta vida que Dios nos llama. ¿Comida favorita? Arroz con pato. O con pollo, ¿no? ¿Bebida favorita? Creo yo que la Inca Kola. ¿Qué sientes a días de tu ordenación? Muchos nervios, pero de todas maneras alegría también por este regalo que Dios me quiere dar. ¿Has sentido miedo en este tiempo? Mucho. ¡Tengo miedo! No. Creo que es muy importantísimo porque cuando era niño, o mejor dicho desde niño, con mi familia siempre aprendía el rezo del rosario, ¿no? Y me acuerdo que íbamos acompañando de casa en casa, así, rezando el rosario con los catequistas, los jóvenes, los niños de ahí, de la parroquia, ahí donde, de la comunidad donde nosotros vivíamos, ¿no? Yo creo que una anécdota, digamos así, durante la formación, es lo difícil que ha sido aprender a cocinar, por ejemplo, ¿no? No, ha sido recontra difícil, ¿no? Entonces creo que alguna vez, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hasta el momento no había comido mucho cuy, alguna vez había comido, ¿no? Pero me acuerdo que,
que uno de los sacerdotes encargados de la casa me dice, sácale las uñitas al cu, y me dice, ¿no? Y sí, bueno, uñitas pues se refería nada más a las uñitas, pues, ¿no? Entonces yo le saqué todo el brazo y boté todo el brazo, las patitas, ¿no? Entonces me acuerdo que el sacerdote cuando vio el cuy en su plato dijo, este cuy está medio extraño, ¿no? Entonces dijo, ¿por qué está tan mutilado este cuy? Y era porque yo no le había sacado los uñitos, sino le había sacado todo el brazo y todas las patas, ¿no? Entonces creo que una anécdota de esas, ¿no? Claro, creo que dejar siempre atrás muchas cosas, bueno, igual nada se compara a todo lo que Dios nos da, ¿no? De hecho, ¿no? Sin embargo, creo que dejar los estudios, a la familia, estos espacios de distancia con ellos, creo que de todas maneras cuestan, ¿no? Y también e ir entendiendo, creo yo, el camino vocacional de a pocos, creo que es todo un proceso, ¿no? Y eso ha sido difícil, ¿no? Y creo que lo sigo comprendiendo, ¿no? No somos terminados, pero tampoco perfectos. Pero creo que a lo largo del camino Dios va conduciendo, ¿no? Esta historia. ¿Materia más difícil del semestre? Ay, materia más difícil, creo que el curso de revelación. Sufrí mucho. Ya, el más fácil. El más fácil. ¿O el que más te gustó? El que más me gustó. Creo que el que más me gustó fue Cristología. Quedan todos invitados y los esperamos a todos este 15 de julio a las 10 de la mañana en la Catedral de la Diócesis de Sicuani para juntos dar gracias a Dios por este don que nos quiere regalar a los dos hermanos que vamos a ser ordenados diáconos. Contamos con sus oraciones y con su presencia en este día.